Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno que están conectados con nosotros a esta hora del día. Eso se ve hermoso en pantalla. Me encanta que puedan ustedes disfrutar de este espacio tan bonito, tan agradable, de buen clima, cargado de buenas personas, porque eso es lo que ustedes van a encontrar aquí en Telemedellín. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Ese azul se te ve tan bonito ese vestido. Me antojaron, creo que me lo voy a comprar. Es todo tuyo, se te ve hermoso, te digo. Manu, feliz, un día más, primero de julio. Comenzamos un mes lleno de bonita energía, de contenidos súper especiales para todos ustedes aquí en Mi Parque, Tu Casa. De verdad que las personas que están detrás de este programa le ponen el corazón, el alma, siempre están muy comprometidos para buscar buenos contenidos, buenos temas que lleven siempre al tema de bienestar, de hábitos saludables. Y por supuesto también agradecemos a nuestros chicos y nuestras chicas que están detrás de cámaras, que también todos los días muy comprometidos aquí con nosotros trabajando para llevar a sus hogares lo mejor. Así es, entonces nos quieren llamar 268-6033, la línea telefónica, para que conversemos un ratico, para que nos saluden, para que le hagan las preguntas que sean pertinentes a nuestros profesionales, a esas personas que van a estar invitadas el día de hoy. Pues bien, ¿de qué vamos a hablar? Salud mental, tenemos que seguir enfocados en esto, seguir hablando de esto, porque es mucho por conocer y entender que todos podemos tener esos altibajos de la vida que pueden ser normales, pero en qué punto de la vida tenemos que reaccionar y acudir a un profesional para que nos ayude a superar esa circunstancia, esa situación de la vida. Así es, también vamos a seguir hablando de este lugar, del Canal Parque Telemedellín. Vamos a hablar precisamente de las diferentes actividades, de algunas actividades que se van a llevar a cabo los diferentes fines de semana y también en semana, Manu, aquí en el Canal Parque Telemedellín. Claro que sí, vean, ayer yo veía este lugar y decía, ¿qué es esto tan bonito y cargado de buena energía? Porque veíamos niños, veíamos picnic, los perritos, bombas, bien decorado, cada uno en su grupo cuidándose, utilizando el tapabocas, lavándose las manos, reactivando también la economía del Canal Parque Telemedellín, donde tenemos diferentes containers de comidas que ustedes podrán disfrutar. Así que venga, disfrútelo, pase rico, viene y nos saluda. Ve a Manuela, les traje a Luisa un buñuelito para que desayunemos. ¿Se imagina que un televidente nos haga eso? ¡Ah, qué delicia que nos pasara eso! ¡Qué rico! Muy una bien. Empanadita, un buñuelito con el cafecito. Ahí se me quedó el café. Es que fue un día carrería. Pero bueno, les voy a contar que también vamos a tener otro invitado que nos va a hablar sobre los beneficios del entrenamiento funcional y la rumba. Esa es una de las actividades que vamos a tener este fin de semana acá en el Canal Parque Telemedellín, que no tiene ningún costo, pero queremos darle esa pequeña muestra a ustedes para que disfruten de las actividades que tendremos acá. Y hoy, como venimos haciéndolo esta semana, pues no vamos a tener la frase del día, sino que les tenemos ese signo zodiacal. Hoy es el cáncer, para hablar sobre ese cristal. ¿Cuál es el cristal para este signo? Y para eso, Katherine nos tiene esta nota. Hola amigos, el día de hoy les vengo a recomendar un cristal muy especial para los nacidos bajo el signo cáncer. Recuerden que el signo cáncer va desde el 22 de junio hasta el 22 de julio. Los cáncer en su mejor versión son personas muy intuitivas, muy protectoras y personas que si manifiestan al máximo su espiritualidad pueden lograr todo lo que se propongan. Para ustedes un cristal muy especial es la labradorita. La labradorita es protectora del aura y es un cristal supremamente mágico. Van a ayudarlos en el despertar espiritual y para que sean mucho más positivos para el logro de todos sus proyectos. Recuerden que cuando un cristal llega a su vida hay que limpiar, cargar e intencionar para que pueda sacar al máximo todo su provecho. Muy bien, a Katherine, muchas gracias por esa información que nos brinda, hablándonos de los cristales y de ese signo zodiacal. Si usted se lo perdió, lo puede repetir a través de www.telemedellin.tv. Y ahora sí, vamos a hablar de salud mental. Por eso saludamos a la psicóloga Mariana Ibargüen. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias, Mariana. ¿Cómo vas? Muchas gracias, excelente. ¿Cómo te parece este lugar? Es espectacular. ¿Cierto que tenemos un espacio muy bonito? Es divino la frescura. Para trabajar. Wow, es excelente. Muy bien. Mariana, queremos nosotros hablar contigo sobre el tema de la salud mental y cómo encontrar el equilibrio para poder llegar a ese punto de estabilidad que en muchas situaciones, y ahorita lo hablábamos en maquillaje, uy, la semana pasada fue tan densa, tan dura. ¿Qué pasa cuando tenemos esas semanas, cuando esas semanas se convierten en meses? Y ahí hablamos de salud mental. Ok, bueno, Manuela, antes de responder esa pregunta, me encantaría retomar una palabra que tú acabas de decir y es equilibrio, ¿cierto?
Y la salud mental tiene que ver con ese equilibrio que todas las personas puedan alcanzar. Cuando hablamos de equilibrio, podemos revisar como todo ese estado sociocultural o socio... de vida que tenemos los seres humanos, ¿cierto? ¿Cómo acá alcanzar un equilibrio emocional, físico, económico, religioso o espiritual? Mejor quisiera retomarlo desde ese punto para que nosotros podamos avanzar en la vida, ¿cierto? Entonces tú me preguntas, ¿cómo hacemos para alcanzar ese equilibrio? Primero es un compromiso, yo creo que es un compromiso de cada persona de reconocer en qué estado se encuentra emocionalmente. Cuando yo veo que alguno de esos estadios que yo acabo de mencionar no se encuentra estabilizado en equilibrio, donde me lleva a mí a sentirme pleno, feliz o alegre con mi situación actual, es donde yo debo revisar dónde necesito estabilizar esa parte de mi vida, ¿cierto? A veces creemos que la salud mental y el equilibrio mental está más inclinado hacia esa parte económica, ¿cierto? Yo creería que ese es el último asunto donde debemos, yo creo que poner nuestra mirada, ¿sí? Sino más en cómo yo voy a hacer para que mi vida sea tan liviana, sea tan orgánica, tan natural, que sí me lleve a tener ese equilibrio en cada aspecto que yo ando buscando para ser feliz. Mariana, mientras te escuchaba, pensaba que nosotros culturalmente pues nos enseñaron a no quejarnos o a no decir que estamos mal. Y digamos que las redes sociales han cambiado un poquito eso, porque entonces ya no nos desahogamos de pronto en la casa, sino que se desahogan muchas personas es a través de una red social. Claro, porque no lo están viendo. ¿Cómo? Porque no los están viendo. Porque también, obviamente no aplica, pues no es algo generalizado, pero sí vemos a muchas personas que si uno alcanza a leer ciertos mensajes, uno dice, esta persona no está bien y muestra su mejor cara aquí, pero no está bien, porque empiezan como a desahogarse de esa manera, pero... Total, ¿y sabes qué pasa? Que siento que muchas personas tragan entero y uno... se les ve en la cara la preocupación, que están indispuestos y que se esconden ahí, como tú lo dices, en las redes sociales. Yo nada más cuando en estos días vi una persona y la vi tan triste, tan aburrida, que yo decía, ¿qué persona que tiene este dolor tan grande? Y uno, ¿cómo la ayuda? ¿Cómo hace parte de ese proceso? Es que en lo que leía culturalmente no tenemos esa costumbre, no hay una, digamos que desde el colegio no nos dicen, bueno, tienes este acompañamiento, puedes hablar, puedes expresarte, no siempre vas a estar bien, porque también, digamos que esas emociones de la tristeza, de la angustia y un montón, como que las tomamos negativas, pues hacen parte de la vida, pero no nos enseñan a decir, si me siento así y si llevo varias semanas, pues necesito ayuda. Claro. Como, inclusive a diferencia de Argentina, de lo que estuve leyendo, en Argentina es normal que vayas al psicólogo, inclusive desde muy pequeñito. Sí. En nuestra cultura, incluso no. Argentina, Chile, Brasil, son los países de acá, de nosotros, sí. que tienen la costumbre de hacerse cargo de la salud mental. Sin embargo, nosotros, hablemos de Colombia, todavía estamos muy arraigados y pensando que cuidar de la salud mental es un asunto, entre comillas, para locos, ¿sí? Para personas que están desafadas mentalmente, porque esas son las palabras que utiliza la gente, no, yo no necesito. Pero resulta que hay una situación de cargas emocionales que, como mencionas tú, es muy normal sentirlas, porque somos seres emocionales, ¿sí? Y la vida es cíclica, la vida se mueve. Y en cada cambio que nosotros tenemos en la vida hay una emoción que se altera de alguna manera, de carga positiva o negativa. Y cuando es tan negativa es allí donde yo debo tomar acción, ¿sí? A veces pensamos que los medios, las redes sociales, vestirnos, hablar mal del otro o de pronto decir cosas negativas son la forma de nosotros sacar esas emociones. Sí, pero es mejor ocuparse de lo que hace que yo me sienta así. ¿Cuánto tiempo me voy a permitir estar en el estado que me encuentro? ¿Cuánto tiempo me voy a permitir estar aburrida? ¿Cuánto tiempo me va a permitir estar amargada o amargado, enojada con la vida sin saber qué está pasando? ¿Cuánto tiempo me va a permitir criar a mis hijos de esa manera? ¿Sí? Brusca, con dolor, como que la vida me debiera algo. Entonces, cuando yo siento que mi vida es esa que me aprieta, wow, y no me hace como ser feliz, ser flexible, allí es cuando yo digo, no necesariamente tengo un problema, como lo llaman las personas, mental, sino que tengo una situación emocional en la que yo debo ocuparme. ¿Sí?
si alguno de nuestros compañeros en este momento nos está escuchando, los televidentes nos están viendo y dicen, pero es que pues sí, problemas tenemos todos. Ah, no, yo con mi hijo, yo con mi hermana, con mi mamá, sí, tuve un roce, pero lo solucionamos y ya, mañana paso y listo. Pero ella me está hablando de salud mental y de equilibrio. ¿Cómo puedo sostener en el tiempo, cómo puedo tener hábitos que me permitan tener una salud mental que me permita el equilibrio del que estás hablando? Está bien. Es que la salud mental, todas las personas deberíamos tomar la invitación de ser, que sea un estilo de vida para nosotros. Okay. La salud mental es un estilo de vida, porque allí es donde está la clave, donde nosotros podemos vibrar con esto que tenemos aquí alrededor en la tierra, ¿cierto? Con la tranquilidad, ¿sí? Con ser orgánicos, le llamo yo, y ser orgánicos es ser naturales. Y la naturaleza, el ser humano, es estar tranquilo, es ser feliz, no lo contrario. ¿Sí? Pero ¿cuáles son esos hábitos? Eso. Los hábitos, antes de responderte cuáles son esos hábitos, cuando nosotros queremos tener hábitos nuevos, tenemos que tener muy claro que para que ellos se arraiguen a la vida, tenemos que hacerlos paso a paso, con amor, con tranquilidad. No tratar de que algo en lo que yo no soy acostumbrado llegue de forma disruptiva a mi vida, porque no lo va a mantener. ¿Sí? Amoroso quiere decir paso a paso, una cosa a la vez y cómo la traigo a mi vida, eso que me hace sentir tranquilo. Pero los hábitos que nos hacen sentir, nos hacen tener una salud mental. En el aspecto económico, para ir alcanzando equilibrio como tal, en el aspecto económico, no es pretender que todo lo que yo lo hago a cambio de un canje económico. Cuando yo vibro detrás del dinero, cuando yo vibro en esa búsqueda del dinero, probablemente es donde más se va a ir, ¿cierto? Porque yo no disfruto, porque yo no me animo a que las cosas lleguen a mí en disfrute y en amor, sino que realmente lo persigo, o sea, lo hago, lo fuerzo, ¿sí? Hago una fuerza para conseguirlo. El otro hábito que nosotros podemos tener para hablar de equilibrio es cómo mantener nosotros nuestra salud física. La salud física es fundamental. No estoy hablando de ser gordo, de ser delgado, ni nada, ni entrar en la moda, ni estándares, ni en cánones que nos dicen la sociedad que debemos tener, pero sí, por lo menos, ser saludables, cuidar. Si tú tienes en este momento una situación de salud que tienes que cuidar, ocúpate de eso. Es en el momento en que la vida te está diciendo, mira, necesitas que tu equilibrio esté en la salud. Entonces, ocúpate de eso para que eso no cargue el todo la situación emocional que puede traer. En el aspecto mental, son un montón de cosas en el aspecto mental, pero sí es ocuparse de esas sensaciones, emociones y sentimientos que tenemos día a día. Y es reconocerlas, aparte es aceptarlas. Sí, hay algo muy importante antes de hablar de cualquier hábito y de equilibrio, y es aceptar en la situación que yo me encuentro, ¿sí? La rendición que yo tengo en el momento que me encuentro, sin forzar eso que el otro sí puede hacer, eso que el otro sí puede tener, eso del otro, en el que el otro puede estar. Si yo acepto la condición donde soy en ese momento, es donde yo puedo actuar con tranquilidad. Sí. Mariana, mencionas eso y me voy a muchos hogares que hoy están conectados con nosotros y dicen, llevo un año sin empleo, llevo un año en una relación tormentosa, llevo un mes en esta situación y no logro esa salud mental. Esa forma de tú decir, aceptar dónde estoy, pero también cómo salgo de ahí, cómo encuentro esa motivación, cómo encuentro ese empujoncito cuando me encuentro triste, cuando no tengo como esa lucecita al final del camino, no tengo ni idea por dónde coger, por dónde agarrar. Ay, qué bueno que tomes ese tema, porque en el momento que nos encontramos en pandemia es algo por lo cual siempre nos consultan, yo qué hago y ahora qué. Y es cuando yo digo, no, e incluso también estuve en ese lugar, ¿sí? Como ser humano, como todos los que estamos aquí. Y allí hay que tomar una decisión muy grande. Y la decisión grande a tomar es que es una oportunidad. Y la oportunidad fundamental que hay en situaciones en las que yo me pregunto, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde voy? Dios mío, llevo un año sin hacer esto. Es, ¿qué hay en ti que el mundo necesite? ¿Qué hay en ti que tú le puedas ofrecer a tu alrededor? ¿Qué hay en ti? Allí hay algo que tú puedes revisar dentro, aparte, o sea, más allá de tus habilidades, que es eso que tienes que los otros sí necesitan.
solo que se nos vuelve difícil porque pensamos que tenemos que cursar todas las universidades del mundo, las especializaciones, MBA, etcétera, para poder decir estoy en una posición y voy a estar en una posición económica. Pero hoy el mundo nos está diciendo no es así, es más de eso que tú sí tienes, es más de eso que vas a desarrollar, ¿sí? Justo allí llega la oportunidad. Sin estar pendiente de Dios mío, no tengo cómo hacer esto porque la parte social, lo económico, lo que son nuestros directores de vida en este país, nos tienen como nos tienen. No, es que podemos hacer y seguro hay, ¿sí? Seguro hay. Muy bien, siento que es un tema que tenemos que seguir desarrollando, seguir dando esas pautas, esas herramientas y día a día, por eso queremos en este programa seguir hablando de salud mental porque es supremamente importante. Podemos tener un cuerpo espectacular, divino, pero si esta cabecita, si ese control de las emociones no las tenemos en equilibrio, no pasa mucho. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos buscar? ¿Dónde te podemos llamar? ¿Alguna persona interesada en tener una consulta contigo? ¿Cuál sería? Bueno, para comunicarse a WhatsApp, 301-502-9464. En Instagram, @marianaibarguenm. Y en mi página web, www.marianaibarguen.com.co. Mariana, gracias. Me encantó esta entrevista contigo. Bienvenida siempre por acá. Gracias por la invitación. Las puertas abiertas. Así es. Gracias. Un abrazo gigante para ti. Y seguimos con buenas recomendaciones aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque tenemos que hablar de Cimeosil. Para que no se les olvide, pues, esa es una crema que nos ayuda a cicatrizar supremamente bien cuando nos quemamos, cuando hay una cirugía, que el aporrión y nos queda esa malformación en nuestra piel y usted está luchando con eso, pues es la opción de aplicarse esa crema que usted tiene ahí en sus manos. Aquí la tengo, Manu, y me encanta es porque es de fácil aplicación sin dejar sensación grasosa y permite que la usemos encima del bloqueador y debajo del maquillaje. Qué buena opción para nosotras. Así es, entonces tienen dos presentaciones, de eso también dependiendo de su cicatriz. Entonces aquí están las dos presentaciones que ellos tienen. Recordemos que una es de 5 gramos y la otra de 14 gramos y lo mejor es que tienen una super promoción. Tienen una super promoción hoy con el 25% de descuento en cualquiera de esas dos presentaciones que Manuela les acaba de mostrar. Así es. La de 5 gramos y 14. Así es, pero ¿qué tal si vemos un antes y un después? La imagen que ustedes van a ver a continuación es una persona que ya lleva un mes de estarse aplicando este gel cicatrizante. Recordemos que ustedes lo pueden encontrar, lo pueden buscar y lo pueden comprar. Ahí estamos viendo el número en pantalla, 300-358-4023, pero ¿cómo me lo aplico, Luisa? ¿Cómo te lo aplicas? Primero, debemos asegurarnos que la herida esté completamente cerrada. Sí. Segundo, lavar y secar el área afectada. Y por último, aplicar una capa delgada sobre la herida y repetir cualquiera, en cualquier exceso, pues, si es necesario. Y debe ser también aplicado, como ya lo decía Manuela, dos veces al día. Dos veces al día. Y lo mejor es que usted lo puede aplicar después de haberse aplicado el bloqueador, sí, que eso es básico, primordial, y también lo puede poner encima del maquillaje. Así que no hay problema. Aquí yo ya me apliqué una gotica de esta, es muy buena su absorción y nos permite tener una muy buena recuperación, un muy buen aspecto de nuestra piel. Entonces, ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Que dónde lo puedo ir a comprar, Luisa? ¿Dónde lo compro? En el Centro Comercial Monterrey, en la oficina 1005. Repetimos nuevamente la línea telefónica, claro, para que también que sí, ellos adelante vayan y llamen y pues todas las dudas les sea resuelta. 300-358-4023. Así que 25% de descuento en las presentaciones de 5 gramos y 14 gramos. A ustedes gracias por esas buenas recomendaciones y nos vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa y ya volvemos para que ustedes conozcan qué es lo que va a pasar en julio acá en el canal Parque Telemedellín. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Ay, me encantan esos espacios del canal Parque Telemedellín.
¿Ustedes vieron la fiesta que tienen los pajaritos hoy? No, no, fue impresionante. Yo casi no me puedo concentrar. Estaban alborotados aquí en la gallera, lo que nosotros decimos, llamamos gallera, en el canal Parque Telemedellín. Y hablando de este tema, de este espacio, pues ahorita les compartíamos que también en este mes de julio vienen diferentes actividades que se van a llevar a cabo tanto en semana como fines de semana, y por eso tenemos a nuestro segundo invitado aquí en el set de Mi Parque, Tu Casa, Manu. Así es, el director de planeación, Juan Diego, bienvenido. ¿Estabas viendo esos pajaritos? No, es que... Los estaba viendo, oyendo, disfrutando. Así. Vos que llevas tantos años disfrutando y de alguna forma guerreándole a este canal para que siga a flote, porque él es una de las personas que realmente le ha tocado vivir en carne propia lo que es hacer Telemedellín, volver a reactivar este parque, abrir las puertas, que tanto tiempo vimos esa reja amarilla allí que decíamos, pero ¿cuándo, por Dios, nos hace falta? Y hasta los pajaritos volvieron a cantar definitivamente. ¿Qué se siente eso, Juan Diego? No, Manu, definitivamente es una felicidad. Sí. Que podemos trasladarle a la gente hoy, porque digamos que durante la pandemia, pues los que trabajábamos acá podíamos seguir disfrutando de este espacio tan bonito, pero poderle trasladar esa felicidad, este espacio a toda la gente, pues definitivamente es una delicia, una tranquilidad. Hace 8 días hicimos un evento piloto con el Tour Telemedellín, entonces ver otra vez casi 200 niños acá entrando a disfrutar el tour, todas esas experiencias de volver a vivir. Mercados campesinos. Ah, no. Eso a mí de verdad que me sentí otra vez llena como de orgullo. Exacto. De saber que están otra vez nuestros campesinos de Santa Elena en este espacio. Exacto, digamos que eso lo que le transmite a uno es como, bueno, si vamos para alguna parte, si estamos progresando, si estamos mejorando, si hay como luz más allá del túnel, pues digamos que volver a vivir esas experiencias es muy, muy gratificante. Director, aquí lo hemos sentido, lo hemos evidenciado, y ustedes también a través de las pantallas de Telemedellín, que las personas están felices disfrutando de este lugar. Como ustedes ya lo compartían, ya tuvimos una prueba piloto, pero entonces en este mes de julio que venimos con todas las personas que van a encontrar, ¿de qué van a disfrutar? Bueno, Luisa, tenemos varios eventos planeados. Digamos que el primero, que está ya confirmado para el próximo sábado 3 de julio, empezamos a las 10 de la mañana, es en asocio con SmartFit, con el gimnasio SmartFit. Vamos a tener dos clases de gimnasia acá para todos nuestros visitantes, gratis, no tienen que inscribirse, no tienen que pagar, no tienen que hacer nada, solo venir y disfrutarse las dos clases, una a las 10, que llaman funcional. Sí. Y la otra a las 11 de la mañana, ya más de fiesta, más de rumba. Pero eso también funciona, porque a moverle el cuerpo también es válido. Claro, entonces están muy invitados para ese primer evento, que es este sábado. Repito, gratis, no se tienen que inscribir, no tienen que, solo venir y disfrutar. Solo el protocolo de bioseguridad, obviamente, que estamos obviamente manejando en toda la ciudad, y por supuesto aquí también en el canal Parque Telemedellín. Obviamente cumpliendo con los requisitos de bioseguridad, ¿sí? Pero que no son negociables en este momento, pues, que estamos atravesando. Pero vengan con sus familias, disfruten de la oferta gastronómica, disfruten del parque, de la gallera, de los juegos infantiles. Ese es un evento. Estamos terminando de finiquitar también para hacer mascotas al parque el fin de semana que sigue. El 11 de julio. El 11 de julio. Hoy tenemos la confirmación de ese evento, que también ha sido muy exitoso acá en el canal. Que hemos tenido mascotas al parque, dar un poquito de lo que se desarrolla en esa jornada, porque seguro si no se hace el próximo 11 de julio, pero se hace en algún momento de julio. Bueno, sin duda pues las mascotas se están convirtiendo en una parte fundamental de nuestras vidas hoy. Sí, total. En la pandemia se fortaleció ese vínculo entre nosotros y nuestras mascotas. Entonces lo que tenemos para ofrecerles a la gente es servicios relacionados con las mascotas, servicios veterinarios, de alimentación, de entretenimiento, de cuidado de las mascotas. Adopción. Adopción con la Perla. Me encanta. Eh,
que tenemos en este muchas mascotas para, la Perla tiene muchas mascotas para ofrecer en adopción. Director, Manuela decía, me encantan los mercados campesinos. ¿Van a seguir disfrutando las personas de pronto de ese espacio aquí también en el mes de julio? Estamos haciendo todas las gestiones para seguir con los mercados campesinos, porque eso le sirve al Canal Parque, le sirve a nuestros campesinos, le sirve a los compradores. Entonces digamos que es una relación que estamos intentando fortalecer y en la que todos ganamos. Así es. Y que es otro espacio para ofrecerle pues a nuestros visitantes. Usted ahorita nada más mencionaba sobre la prueba piloto que se realizó para saber cómo vamos a hacer para disfrutar del Tour Telemedellín, que yo estoy que vuelvo y me lo hago. Precisamente, ¿cómo nos fue en esa prueba piloto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se sabe más o menos que las puertas van a estar abiertas para que las personas vengan a disfrutar de este único espacio que tenemos en el país, que tenemos y que hoy en Medellín ustedes pueden saber más de la magia de la televisión? Bueno, la semana pasada recibimos casi 200 niños de unas vacaciones recreativas, sí, una prueba piloto. Ellos no solo hicieron el tour, sino otro complemento adicional que es, claro, que se llaman talleres. Entonces hacemos talleres para que la gente disfrute el parque, sepa cómo ser un influencer, un youtuber. Tenemos talleres de pintura. Entonces esos 200 niños disfrutaron no solo del tour, de vivir la magia de la televisión. Sí. Como decías tú, es una experiencia única en Latinoamérica. Hicieron los talleres complementarios y se la disfrutaron. Y como les decía, para el canal, para nosotros los empleados, fue una experiencia también muy gratificante poder volver a ver esa cantidad de niños y esa alegría, esa felicidad. El plan que tenemos es abrirlo el próximo 12 de julio para que la gente pueda volver a vivir la magia de la televisión. Director y Manuela, pues yo les cuento que a mí no me tocó. Yo llegué al canal el año pasado, iniciando, digamos que me tocó solamente un mesecito, febrero, y en marzo prácticamente ya empezó todo el tema de pandemia, entonces yo no he hecho el Tour Telemedellín. Hay muchas personas que están diciendo, bueno, ahí encontramos cómo se hace la magia de la televisión, pero ¿qué más pueden encontrar en ese lugar? O sea, si alguien está viendo, una persona adulta, y dice, yo quiero llevar a mis nietos, yo quiero llevar a mis hermanas, ¿qué se va a encontrar? Bueno, la experiencia del Tour Telemedellín es única. Es única no solo en Medellín, sino en Latinoamérica. Lo que pretendemos con esa actividad es que la gente viva la magia de la televisión. La televisión siempre ha tenido un encanto, saber qué pasa detrás de las cámaras. Y tienen, pues aparte de conocer como la parte técnica de la televisión, se pueden convertir en presentadores. O sea, se tienen que cuidar ustedes que de pronto un niño esto les quite el puesto. No, como así, tuvimos uno de esos días que yo dije, ya no, sentimos. Calmada, pues que me vas a quitar el puesto, pero están súper pues avispados. Pueden ser presentadores. Claro. Pueden saber cómo se hace los efectos especiales para que la gente huele, para que la gente desaparezca o para que le aparezca otra ciudad atrás. Pueden ser locutores, en fin, pueden ser editores, pueden ser productores. Pueden conocer nuestros personajes, pueden saber cómo se maquillan, cuáles son los trucos de la televisión. Es decir, realmente vive la magia de la televisión. Ay, lo tengo que hacer también. Sí, lo bonito estás invitada, esto, muy invitada. Muchas gracias. Lo bonito es, le van a regalar una boletica ahora. Ay, lo bonito, por favor. Lo bonito de esto es que no solamente es para los niños, porque entonces uno pensaría que los tours solamente es para los chiquitos, para que se diviertan. No, eso es para todos, o sí, sea, eso hay espacios para que puedan interactuar con los momentos que tiene la televisión, tanto los pequeños como los grandes, entonces es un plan familiar. Entonces, ¿qué tal? Yo vengo, me como la arepita de queso que me venden por allí a 5.000 pesos, traigo mi picnic, estoy con mi familia, disfruto del sanduchito, y cuando ya se pueda hacer la respectiva fila para entrar al tour, entonces puedo ingresar al Tour Telemedellín y disfrutar eso. O sea, es un plan completo que podemos disfrutar en el Canal, sí, Parque Telemedellín. Manu, lo que acabas de mencionar es muy importante, es una experiencia para todas las edades. Sí. Acá hemos tenido desde primaria, desde estudiantes de primaria, sí, pasando por el bachillerato, se convirtió en una estrategia de las facultades de comunicación para mostrarles a sus estudiantes qué es lo que van a hacer cuando salgan al mercado laboral. Obviamente las familias. Y una cosa muy bonita, las personas de la tercera edad se la han disfrutado.
se la han disfrutado. Qué rico. Entonces, es para todas las edades y están muy invitados a partir del 12 de julio. No sobra recordar que no deben olvidar el tapabocas, que aquí contamos con espacios donde se pueden lavar las manos, pero que también sería muy bueno que traigan su alcohol, sus pañitos, pues que vengan realmente, porque si yo me cuido, pues estoy cuidando también a los demás y es una responsabilidad de todos. Sí, muy importante, Luisa, lo que mencionas. El tour es un recorrido de aproximadamente una hora, donde hay que tener especial cuidado en las medidas de bioseguridad, especialmente el tapabocas, entrar con las manos desinfectadas, hacerlo otra vez al final, porque nos tenemos que cuidar. Claro, y así hay que seguirlo haciendo. Es que se me olvidó que lo que va a pasar este sábado, se me olvidó que lo que va a pasar dentro de 8 días, ¿puedo llamar a Telemedellín y me dan la información? Claro, con todo el gusto en la oficina de comunicaciones les entregamos toda la información, no solo de estos 3 eventos que les acabo de mencionar, sino de todo lo que tenemos para la gente, para que se vuelvan a apropiar de ese espacio tan bonito. Muy bien, de todas formas hay que dar el número de teléfono 448-9590, ese es el teléfono del canal, y allí, vea, con todo el amor del mundo, todos estamos dispuestos a contestar y a decir, sí, este fin de semana, venga, disfrute del entrenamiento deportivo, vamos a hablar de mascotas, todo lo que tenemos en este espacio, y qué tal que nos encontremos y podamos saludarnos entre todos. Aquí en el almuerzo somos como, Manuela, ay, usted... Vea, Luisa, usted, pero yo pensé que usted era más alta y yo no, es que yo soy pegada del piso. Entonces puede venir acá y se lo pueden conocer a uno también. Juan Diego, director de planeación, muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos ese contenido tan chévere para este mes. Muchas gracias a ustedes, muy invitados a todas las personas, al que no le gusta la parte de la gimnasia, al que no tiene mascota, igual puede venir y disfrutarse el parque porque este espacio de verdad es muy bonito. Y a cuidarlo bastante, sí. Lo que yo más les pido, cuidemos bastante ese espacio tan bonito. Juan Diego, muchas gracias por estar acá en Parque Tu Casa. Bienvenido cuando quieras. Claro. Listo, un abrazo gigante. Vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a tener una pequeña muestra. Él lo decía ahora, vamos a tener un entrenamiento funcional. ¿Y qué es esto? Ah, es que vamos a tener rumba. Vamos a tener una pequeña muestra de eso. Ya volvemos en pocos segunditos aquí en mi Parque Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y avanzamos aquí en Mi Parque, Tu Casa, y estoy que me hago ejercicio. Hoy tengo tacones, pero es que yo ya hice ejercicio muy temprano porque soy muy juiciosa. Guillo Garcés, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas? Oiga, cargado con la mejor energía. Llegué acá trotando, corriendo como debe ser, porque uno tiene que despertarse con la mejor energía. Hay gente que todavía está ya acostados y mirándolo. ¡Ay, tan bonito! En el no, ya me la subió a mí. Yo que estoy aquí, tranquilita. Ella es toda princesita, ella es toda dulcecita. Chino, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Aquí acompañando a Guillo. Me encanta estar en el programa. ¿Y ustedes qué? ¿Cada vez más cuajos? No, la idea es mantenernos. Okay. Él a veces compite, yo no volví a competir, yo competí ahora kickboxing, pero sí mantenerse uno bien, porque uno puede ser emprendedor, empresario, estudiante, papá, mamá, porque ese temaita de que, ay, es que ya soy papá o mamá y me puedo volver un marranito, una vaquita, no. Y entonces también hacer pesas, pero también clases funcionales y rumba. Claro, porque es que, a ver, las mujeres son muy dadas a no hacer pesas, excepto, a mí sí me encanta, pero ¿eh? La mayoría no hacen pesas, ¿y sabe por qué no hacen pesas? Es que me vuelvo como un hombre. Error, es un error, Garrafal. Usted tiene que hacer pesas, funcional y cardio. Los tres, no uno solo. A veces pensamos que con solo rumba es suficiente. No. Sin embargo, cualquier actividad física te va a quemar calorías. Eso sí, es mejor hacer algo que nada. Eso Pero si me tú gusta. Quieres los tres. ¿Y qué va a pasar este sábado acá en Telemedellín? Este próximo sábado, a todos ustedes que están en casa, los esperamos acá porque a las 10 de la mañana, a las 10, no a las 8, ni a las 10 de la mañana, pero tienen que estar desde temprano, a las 10 de la mañana arrancará el Chino Ceballos con clase funcional. Y a las 11, ¿a usted le gusta mover el bote? Me gusta. Pues a las 11 de la mañana vamos a estar aquí en un party. Esto será una rumba completa, 10 y 11, con el Smart Truck, un camión que ustedes han visto en toda la ciudad, con clases con todo el municipio, con todas las personas en la... Sí, no, pero cuando hablamos de clases funcionales, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué bueno, realmente el Smart Truck tiene una plataforma y en esa plataforma lo que hacemos es que las personas
se puedan dirigir en cualquiera de nuestros puntos y nuestro camión es totalmente abastecible, o sea, tiene su planta, tiene su energía y todos los entrenadores llegan con mucha energía, todos nuestros invitados son los mejores, los más profesionales y arrancamos con esa clase funcional que es como entrenamiento con tu peso corporal. De todo más un Chino, se lo va a explicar de esta manera, pónchame a mí por favor, mire lo que voy a hacer, me voy a sentar y me voy a parar. Esto lo haces tú en el día a día, movimientos que tú haces como caminar, como saltar, bueno, saltamos de chiquitos, ya después nos empieza a costar subir escaleras, simplemente pararte, sentarse, acostarse, pararse del piso hacia abajo, de abajo hacia arriba, desplazamiento lateral, eso es entrenamiento. Pero es que yo te... Sí, dime. Qué pena, y no solamente eso, también tenemos, el camión trae todo un equipamiento, sí. Tiene unos implementos, que ustedes los van a ver, y eso va a ser la locura, yo te veo muy cómoda ahí. ¿Qué tal si nos mostras algunos ejercicios junto al Chino Ceballos? Pero las veo de mucho. No, bueno, no, nos fuimos. Hoy somos las niñas acá juiciosas. Ah, adelante. Hoy son las... Porque ellas entrenan, ojo, entrenan, porque entrenar es salud. Chino, vamos a mostrar primero un ejercicio básico que es una sentadilla. La gente a veces nos dice, Guillo, ¿cómo es una sentadilla? El ancho de los hombros, una sentadilla básica. Saca el pecho, porque es que ponen ese pecho hacia... No, no, y guarde esa barriga, así tenga usted la guarda y disimula. Saque la cadera, glúteo hacia atrás. Si no tiene nalga, demanda a la mamá. No fuimos en sentadilla. Baja y sube. Eso es solo. Mire, sentadilla. Los talones nunca se despegan del piso. ¿Qué pasa si despegamos los talones del piso, Chino? Bueno, hay una parte importantísima y es la técnica en la sentadilla. Cuando dice Guillo que los talones es casi que suba un poquito la punta de los dedos y así va a sentir que lo está haciendo desde los talones y desde el glúteo. Porque si usted levanta el talón, pónchame a mí, mira lo que ocurre. Exactamente. La rodilla se va inmediatamente hacia adelante. La rótula se desplaza. La rótula es esta bolita que tiene usted aquí. Se va hacia adelante y se rompe los ligamentos. Nos vamos con sentadilla sumo, que le encanta a las damas. Ah, el glúteo. ¿Qué mujer no quiere tener? No, estorificadas, apretaditas. Nos fuimos hacia afuera. Esa es una variación de la misma sentadilla, pero ya con las puntas hacia afuera. Y bajamos y subimos las rodillas hacia afuera, porque si hacemos esto con las rodillas, el ligamento colateral, que es este de acá, bueno, yo ya me lo rompí, pero para que usted no se lo rompa, este de acá tiene que llevar las rodillas hacia afuera, los talones también hacia el piso y rompa el ángulo. Es que hace una sentadilla, voy a hacer una sentadilla mal hecha, o sea, una paradilla. Ay, es que estoy muy cansado y después les duele la espalda. Pues, ¿cómo no te va? ¿Mi mamá va a venir? ¡Claro! Pueden venir todas las personas porque vas a entrenar con tu propio peso. El peso de él no es el mismo mío, ni el de ella, ni el de ella. Guillo, y yo no soy capaz de hacer, por ejemplo, flexiones que las mujeres... ¡Ay, ay! Eso es para los hombres. Una flexión de pecho bien hecha como superhéroe. ¡Párale bolas! ¡Chino, bueno, va! Vamos a utilizarlo aquí, pero avanzada. La que usted quiera, la más avanzada. Entonces, bueno, vamos gente... a arrancar con la... Listo. Con la avanzada. Simplemente hay que tener los hombros alineados con las manos. Ahí está. Saca el pecho y baja desde el pecho. Mire, ese es avanzar, pero entonces yo soy nuevo. Ajá. Estoy pesadito y Chino me... Mire, coloca la rodilla en el piso. Y yo soy más nuevo todavía. Mejor dicho, es que ni eso. Acércame más las rodillas a tus brazos, mucho más, y la hacia ahí. Va. O sea, usted tiene que buscarle, como decimos acá en Colombia, la comba, el palo, arriba. Guillo, nos vamos, Chino. Si nos vamos, por ejemplo, ya, el hombre, ya. Ahora haga una, dando aplauso con ustedes, la acrobacia directamente, el Chino Medellín. Ahí está, stop. Ay, no, 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 no. Mejor dicho, eso se ve difícil, pero como tú lo decías, es cada uno va a dar lo mejor que tiene. Pero también vamos a tener rumba. Ustedes mueven el bote como me dijiste ahorita. Ay, mío, usted no sabe, vea, vea. Y las personas que no lo movemos también, ¿qué pasa? Pero a las 11 viene una gran profesora. Es que usted es básico. Mira, es como el merengue. ¿Quién no baila merengue? Porque es hacer así. Mira, hasta todas las cámaras están diciendo, sí, yo también bailo merengue, porque es hacer así. Si usted sabe hacer así, ya baila. Eso es sino que le pongan un estrobo y usted ya se va bailando. Aquí un piecito hacia atrás, con un piecito hacia atrás. Y llevamos un año y medio sin rumba. Ay, pero... Así que deseamos conservar. Pero el party será en Telemedellín este próximo, ahora, el sábado, a las 11 de la mañana. A las 10 de la mañana. Con el funcional. Y a las 11, rumba. A mover el bote. Pero estamos desde las 10. La idea es que hagamos esa clase funcional y de ahí conectemos con la clase de rumba. Cabe decir, esas clases de rumba, yo era una persona demasiado tieso, sí. No era capaz de hacer absolutamente nada, ¿sí? No señor, todavía no, y empecé mis clases de rumba porque
Dije, hey, qué chévere empezarse uno a mover, qué chévere uno empezarse a soltar, así que eso es para todos, todos están cordialmente invitados. Chicos, ¿dónde los seguimos? ¿Dónde podemos saber más información, no solamente de ustedes como entrenadores, sino también esa alianza que se está realizando con SmartFit y por supuesto con Telemedellín y este espectacular espacio para disfrutar? Porque mi parque es tu casa, entonces @ SmartFit Co de Colombia. El chino, guión bajo, Ceballos. Y a mí me pueden seguir como Brad Pitt. Pum. Uno se pone en Instagram como quiera. Uno se pone en Instagram. Guillo de Guillermo X Garcés. Que la buena energía te acompañe a ti, a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Guillo, chino, como Guillo. Siempre, con la mejor energía. Él estará desde las 10 de la mañana. Así que nos vemos con Oigan, toda Manu, la más alta energía. No los conocía. Se los presento. Así son. Bueno, chicos. Gracias. Mil gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Siempre son bienvenidos porque este programa está enfocado para hablar de vida saludable, de bienestar, de hábitos. Y ustedes en la ciudad son promotores de eso. Así que gracias, me les quito el sombrero y que este sábado tengan la mejor actitud. Y ustedes los invitamos para que estén conectados. Y recuerden, no tiene costo desde a las 10 de la mañana y que queda en este lugar que tiene parqueadero. Hay diferentes containers de comida y un lugar para disfrutar y cuidarlo bastante. Un fin de semana para disfrutar y participar de esas actividades, qué rico. ¿Vienen todas las personas? ¿Cómo vienen todas las personas? ¿Cuáles son esas indicaciones? Tienen que traer el tapabocas, se pueden lavar las manitos con en los diferentes espacios que tenemos acá disponibles para esto. Con ropa cómoda para que puedan hacer ejercicio. Vamos a agregar eso, tráigase una toallita, ¿sí? Traiga el agua para hidratarse, puede ser un termito y la más alta energía. De una, ¿qué otra acrobacia? Nos fuimos. A ver, otra, este le gusta, se le duele. Yo soy muy tieso para eso. Y yo listo, vamos a hacer la última. Directamente desde el circo de Telemedellín, con ustedes, el chino Ceballos. No me vaya a hacer. Uy, mandamos una pierna hacia adelante. Ay, ay, ay. Sí, la mandamos atrás. Manuela, te reto. Mandamos la otra pierna hacia adelante. De artes marciales mixtas. Y arriba. Ese que hizo en principio es un bloqueo de artes marciales mixtas. Me encanta. Nos fuimos. Mañana nos vemos 9:35 de la mañana aquí en Mi Parque, Tu Casa. Chao, chao. Chao. Chao.